Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos desde Audiobook para la cuarta región de Coquimbo y también para quienes nos ven desde otras latitudes, tanto en Chile como en Latinoamérica. Sabemos que hay algunas personas que nos están viendo a distancia. Um, bueno, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Ramírez y durante... El próximo rato vamos a estar conversando del tema que nos convoca, cómo poder eh, utilizar los audiolibros como una herramienta pedagógica. Eh, pero lo primero es lo primero y me gustaría aprovechar de eh, agradecer ciertamente a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Muchas gracias por esta bonita invitación, estamos emocionados, un poco nerviosos. ¿Se escucha bien por ahí? Me pueden enviar comentarios y también consultas y todo tipo de interacción a través del de chat ahí de, de YouTube. Estamos transmitiendo por el canal justamente de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Bueno, me gustaría entonces que entráramos en materia, tal como les había mencionado. Eh, el encuentro de hoy es para saber cómo podemos utilizar el audiolibro como un recurso educativo. Ahora bien, lo primero que tenemos que plantearnos es eh, contarles quiénes somos, <laughs> porque sin duda eh, me parece que es relevante que ustedes sepan quién está dando la charla, pero además eh, con quién estamos... Eh, trabajando en audiobook para poder llevar el audiolibro a distintas latitudes. Entonces, primero contarles que somos una empresa chilena, una compañía chilena, relativamente joven, con un par de años de experiencia y nos formamos justamente con este objetivo, asesorar, producir, publicar y distribuir audiolibros de forma global. Y la idea... Primero es que ustedes conozcan quiénes somos los fundadores de Audiobook. Les presento a Cristina Flores. Ella es mi socia, cofundadora, es directora también de calidad e inclusión. Es la persona que está a cargo de que las cosas queden bien hechas. Y por mi parte, Santiago Ramírez. Yo soy actor, doblajista, locutor, eh, cofundador también y CEO, o el CEO, como le dicen en España, o el gerente general. Así de simple, acá en Chile. Bien, y productor ejecutivo. En realidad me dedico más a lo segundo, a la producción ejecutiva de audiolibros. Bueno, me imagino que quienes nos están viendo y escuchando eh, se habrán alguna vez eh, encontrado con este autor, el gran Raymond Carver, un cuentista estadounidense, eh, autor de numerosos cuentos que realmente son eh, clásicos. Y. Que a ver, veo que ahí llegaron algunos comentarios. Buenas tardes, gracias por la Genial, listo. Mira, aquí está. Les voy a ir compartiendo también algunas personas que están con nosotros. Bueno, les decía entonces que Raymond Carver es un autor norteamericano y él tiene un libro, que en realidad eh, es el nombre de un cuento de él, que se llama De qué hablamos cuando hablamos de amor. Y a mí me gustaría eh, invitarlos a pensar de qué hablamos cuando hablamos de audiolibros, lo primero que tenemos que hacer, me parece de toda justicia, es, eh, en primer lugar, conversar y conocer qué es esto del audiolibro. Bien, y el audiolibro es ni más ni menos que llevar estas historias que nos contábamos cuando estábamos en las cavernas, cuando. Pasaba, llegaba la noche y armábamos nuestra fogata para protegernos guarecernos del frío del viento también de los animales que pudieran estar rondando por ahí y que nos reuníamos en torno a una fogata y en, este, en torno a esta fogata nos contábamos historias bien nos contábamos historias como que el abuelo eh, cuando tú eras no habías nacido aún una vez cazó un mamut solo y claro como somos seres humanos y somos creativos cierto de pronto por ahí la señora le decía y acuérdate que no solo estaba eh, el abuelo sino que también estaba estabas tú y tú eras muy pequeño ah sí y entonces empiezan a contarse historias nos empezamos a contar cuentos eh, esto de contarnos historias contarnos cuentos es algo que hemos seguido haciendo durante toda la humanidad, durante toda la historia de la humanidad. Eh, y, me, y aquí no es, para, no es para ponernos a discutir ni a pelear, no es eh, el objetivo, pero lo cierto es que la narración oral llegó antes que la narración, mira, ahí está el abuelo cazando ¿ah, mamuts, y la narración oral llegó antes que la imprenta, es decir, desde el momento en que hay lenguaje empezamos a contarnos cosas, empezamos a eh, intercambiar información, empezamos a contarnos historias. Entonces, eh, ¿por qué planteo esto? Porque el, el hábito de escuchar, el contarnos historias, el escuchar una historia, el contar también una historia, es algo inherente a nuestra naturaleza. Es algo que llevamos adentro y que, de lo cual no podemos escapar por ningún motivo. Luego, ¿cierto? Sabemos que Gutenberg llegó con su imprenta y, bueno, antes apareció la escritura, luego la imprenta y ahora eh, luego los libros, ¿cierto? Tal con, como los conocemos hoy en día. Pero la voz humana, el sonido, el oído, como... Eh, canal de comunicación han estado con nosotros desde siempre. Contarles que el audiolibro comienza su trayectoria, su historia en eh, Estados Unidos, primero como una iniciativa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que junto con una organización dedicada a apoyar y entregar cultura a personas con discapacidad visual o ciegas. Eh, decidieron crear un programa que se llamó Libros que Hablan. Estos libros que hablan eh, tenían por objeto justamente llegar a estas personas que estaban impedidas por eh, alguna dificultad visual, por algún problema a la vista, estaban impedidas de leer. Pero ocurrió que no solo le pareció interesante a las personas que, para, que era el público objetivo de, esto, de este eh, proyecto, sino también le interesó mucho a las demás personas porque se dieron cuenta que podían en sus antiguos discos de vinilo ponerlos en el tocadiscos y escuchar historias narradas por grandes actores o actrices de Estados Unidos. Ocurre que luego, ya a mediados de los años 50, hay una empresa privada que toma la decisión de empezar a producir audiolibros. En esa época, recuerden, se distribuían... Eh, todo lo que era sonido se distribuía en discos de vinilo o de acetato, como los conocemos también. Bien, ahí hay una muestra de todos los distintos soportes que hemos venido conociendo hasta, hasta nuestros días, ¿no? Desde la Victrola, pasando por, eh, bueno, la, eh, el tocadiscos, la radio cassette, el Walkman, el Discman, etcétera, etcétera. Ahí también por ahí un, un computador, un iPod. Es decir, tenemos la manera, la forma de poder ahora escuchar. Y esto hizo que, esto que comenzó como una idea que luego empezó a desarrollarse, el avance tecnológico permitió que el audiolibro fuera creciendo. Y es ahí donde ya a fines de los años 90, eh, el fundador de Audible, que es una de las principales compañías de audiolibros en Estados Unidos, adquirida hace 10 años, 12 años por eh, Amazon, Audible fue creada y de hecho ellos eh, tuvieron su propio reproductor. Quien, la verdad no se vendió mucho eh, porque luego apareció el iPod y ese iPod podía tener también audio. Por lo tanto, eh, no tuvo tanto éxito la máquina, podríamos decir, el aparato o el reproductor de audiolibros de Audible. Pero sí el cambio al formato digital, eso hizo que esta historia comenzara de nuevo. Y con la llegada de los smartphones, lo cierto es que ya sabemos esto, no es ninguna novedad. Tenemos televisión en la palma de la mano, radio, eh, películas, video, libros, audiolibros, podcasts, etcétera, etcétera. Hay un universo gigantesco de contenidos que está a nuestra disposición y los audiolibros son uno de esos contenidos. Ahora... Ya sabemos cómo fue evolucionando, eh, cómo fue transformándose, cómo fue pasando por las distintas plataformas y los distintos soportes. Hoy día, el audiolibro es una industria muy, muy importante dentro de la industria editorial, en la publicación de contenidos. Para que tengan una idea, solo en Estados Unidos se producen más de 50.000 audiolibros al año. Para dimensionar si eso es mucho o es poco, me gustaría contarles que el total de audiolibros en español, en español de España, es decir, audiolibros que están en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hasta libros chilenos, etcétera, etcétera, en español hay solo 12.000 en total. Entonces esa fue una de las razones por las cuales decidimos crear Audiobook, porque dijimos aquí hay un universo gigantesco de contenido de gran calidad en español, tanto de España como autores latinoamericanos, ¿cómo no vamos a incrementar la cantidad de audiolibros que están disponibles? Así que esa es una de las razones por las que estamos haciendo esta charla, justamente para promover este formato y que pueda ser un poco más conocido. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, y aquí... Eh, está justamente la invitación que tan gentilmente nos ha hecho la biblioteca regional Gabriela Mistral eh, es eh, la pregunta y como recurso educativo como recurso edu educativo qué pasa con el audiolibro es un formato que podamos efectivamente utilizar eh, tendrá algún impacto no será que el audiolibro es un poco como hacer Trampa. Bien, vamos aclarando algunas cosas. Eh, como decían mis viejos, poniendo los puntos sobre las IES. Lo primero es que hay estudios que han demostrado que la experiencia de la lectura no ocurre en nuestros sentidos, ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto. Sabemos a lo mejor es un poco obvio que lo plantee, un poco obvio que lo diga, pero la experiencia de la lectura, es decir, del contacto, de la conexión con el contenido, con las situaciones, con los personajes, con la información que estoy leyendo, no ocurre a través de la yema de nuestros dedos. Por ejemplo, en un libro que está hecho en braille. ¿no? Para personas ciegas o con discapacidad visual. Tampoco ocurre en eh, nuestros oídos a través del audiolibro o a través de nuestros ojos cuando tenemos un libro de papel y lo leemos o un libro digital en una tablet. Ocurre aquí, ocurre en nuestra mente. Ahí es donde uh, explota, ¿no? Ah, se abre. Es nuestra mente, en nuestra imaginación. Es donde se van dando forma los contenidos. En nuestro. Eh, ocurre ahí. Por lo tanto, primero quisiera decir que donde ocurre la lectura, eh, la lectura ocurre en nuestro cerebro. Y por lo tanto, ¿escuchar un audiolibro es lo mismo que leer un audiolibro visualmente o a través de, de la, del tacto? Ciertamente no. No es lo mismo, pero son experiencias diferentes complementarias. Y esto ha sido demostrado en muchos estudios que han descubierto que el audiolibro tiene una cualidad bien particular. Permite, por ejemplo, hacer que conectemos con las emociones del, que están en la historia. Entonces aquí algunas eh, características, algunos elementos que me gustaría compartir con ustedes respecto de cómo el audiolibro efectivamente puede ayudarnos eh, o tiene algunas ventajas didácticas que podríamos poner en juego, que podríamos poner en acción a través de eh, la enseñanza. Déjenme ver un segundo a ver si tenemos algún comentario. Por acá tenemos, sí. María Isabel Rubilar Lagos. Muchas gracias a ustedes por, eh, por estar acá, ah, desde Penco, la región del Bio Bío. Bueno, vamos a ahí la vamos a poner ahí para que la puedan, puedan ver su, su comentario. Les decía entonces que el audiolibro tiene algunas características que primero es que aumenta el vocabulario, es decir, aumenta la exposición, podríamos decir, a las palabras y al, al vocabulario de una manera más amigable, porque tengo la oportunidad de escuchar la palabra. Sobre todo, ayudan porque nos permiten entender, descubrir y aprender palabras sin pasar por el proceso de decodificación entre la letra, el sonido, la comprensión de la composición que forman. Bien, o sea, para algunas personas, para algunos estudiantes, es más cómodo. Eh, poder acceder primero como forma de comunicación, que es algo tan habitual, a través de la lengua hablada. Y además es lo primero que aprendemos. Aprendemos primero a hablar, escuchando e interactuando, dialogando y luego aprendemos a leer. Ahora, el audio como experiencia tiene algunos elementos que lo hacen distintivo. Y aquí me gustaría poner un ejemplo que algunas personas que hayan visto alguna charla anteriormente van a decir, bueno, el mismo ejemplo pone siempre Santiago. Sí, pero eh, es un ejemplo que creo que es bien, eh, digamos, atingente y didáctico. Fíjense, voy a inventar una frase, que es el mismo ejemplo que uso siempre, así que no la estoy inventando. Camila despertó esa mañana y caminó hacia la ventana. Descorrió la cortina y observó que el día estaba soleado. Esa es la toma 1. Toma 2. Camila despertó esa mañana y corrió hacia la ventana. Descorrió la cortina y observó que el día estaba soleado. Toma 3. Camila despertó esa mañana. Corrió hacia la ventana. Descorrió la cortina y observó que el día estaba soleado. Tenemos tres días soleados distintos y tres sensaciones, eh, emociones diferentes en la experiencia de Cristina. En la primera, ella se levantó, vio por la ventana, observó por la ventana, vio que había sol. En la segunda, parece que algo... Está, Cristina estaba metida en una situación... Perdón, Camila, le cambié el, el, el nombre a nuestro personaje. Camila estaba metida en una situación un poco extraña. Camila corrió hacia la ventana, descorrió la cortina. Y en la tercera toma, en la tercera versión, la vemos feliz observando el día luminoso. Lo que ocurre es que a través de nuestra voz podemos recrear emociones y transmitir sensaciones y emociones. Podemos hacer que un día esté luminoso, luminoso, luminoso. O que un día esté triste y apagado triste y apagado triste y apagado entonces ahí hay una de las ventajas ¿por qué? porque va juntando también esa palabra escrita con una emoción y una experiencia y al unirse la comprensión que ocurre, ¿verdad? la Justamente decodificación o codificación de esa información en nuestro cerebro va juntando y va apoyando el aprendizaje. Porque no aprendemos solamente que llovió, sino que aprendemos que llovió y escuchamos que llovió y lo juntamos. Bien. En segundo lugar, vamos a ver aquí, eh, ponemos esto en pantalla, ahí está. En segundo lugar, mira, tenía esa a propósito del aprendizaje. Bueno, claro, estimula el aprendizaje, ¿no? Y estimula el aprendizaje de tal manera que nos permite poder ir eh, comprendiendo de forma sutil, de forma, eh, podríamos decir, muy cercana la, los contenidos y cómo esos contenidos van quedando en, nuestro, en nuestra mente y en nuestro aprendizaje. Eh, ocurre que para algunos estudiantes dicen, no, yo no me puedo concentrar, a escuchar audiolibros, etc. Otros les cuesta más concentrarse en la lectura. Pero se han hecho algunos ejercicios muy interesantes que han demostrado cómo eh, la lectura de, en papel ¿Cierto? Y la audición, es decir, si voy leyendo y escuchando una historia, la experiencia es muy enriquecedora, muy completa, podríamos decir. Lo cierto es que entre más sentidos, y esto lo sabemos, entre más sentidos usamos para interactuar con un contenido, más retenemos, más comprendemos de ese contenido. Es una de las razones, y las personas que hoy día están... Eh, acompañándonos, que son profesores, profesoras o bibliotecarios y bibliotecarias, personas que han visto a muchos lectores y le, eh, niños y niñas, jóvenes, adolescentes, aprender y acercarse al formato del audiolibro, eh, muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Es decir, cómo una cosa es mostrar una imagen, otra cosa es una imagen apoyada con un sonido, sobre todo cuando luego... Eh, Luego al niño eh, le permitimos que experimente y se pueda conectar eh, y pueda tocar o pueda escuchar, pueda usar distintos sentidos. Eh, Déjenme ver por acá. Saludos desde Talagante. Hola Fernando. Saludamos entonces también a Evelyn Olivares, a José Luis Carrasco, Bárbara Núñez Pizarro. Y María Isabel Rubilar, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Bueno, decíamos entonces que, en efecto, nos ayuda a poder ir eh, trabajando cierto el aprendizaje. Fortalece la memoria y esto, yo creo que es muy muy interesante, porque fíjense que el fortalecimiento de la memoria es uno de los eh, de los temas eh, podríamos decir más críticos, o uno de los temas, sí, uno de los temas más críticos que tenemos en el proceso de aprendizaje. Porque no solo se trata de, de memorizar algo, sino que se trata de comprender esa información y luego eh, poder eh, retener eso, retener ese contenido y llevarlo a nuestra memoria. Que vaya a nuestra memoria no significa solo que lo recordemos de memoria, significa que quede en nuestra memoria como un aprendizaje. Entonces acá, eh, cuando nosotros agregamos un audiolibro, ayuda a recordar, y esto también ha sido estudiado, al final de la conversación les voy a compartir algunas de las fuentes de donde hemos sacado y obtenido esta información. Entonces les decía que ayuda a recordar con mayor facilidad, tener las respuestas más frescas al momento de contestar, por ejemplo, una prueba, mejoramos el proceso de comprensión y por lo tanto la memoria, eh, la experiencia de poder acceder a esa información que comprendemos se ve fortalecida. Y aquí me gustaría comentarles algo que, que escribe una de las eh, autoras de, de estos... Eh, de estos estudios dice, al construir una memoria alrededor de la lectura, se facilitan las demás tareas mecánicas para decodificar y comprender. En algunos casos, incluso pueden mejorar significativamente algunos problemas de aprendizaje relacionados con la lectura. Nuevamente, entonces, recordemos que la lectura no ocurre en los sentidos, la lectura ocurre en nuestro cerebro vale, y es nuestra capacidad de poder procesar intelectualmente un texto mientras vamos comprendiendo el contenido, ya sean historias, ya sean eh, informativos. bien, vamos a pasar a otra de las cualidades. sí, 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 fortalece la memoria, como podemos observar ahí. <laughs> bien, eh, el aprendizaje independiente, esto me parece también relevante, porque ya sabemos, y también muchos estudios y mucha experiencia, podríamos decir, desde distintas metodologías de aprendizaje, pasando por, por ejemplo, la experiencia de María Montessori, los colegios Montessori, todo lo que tiene que ver con la vinculación de un estudiante con su propio aprendizaje redunda en una experiencia de aprendizaje más significativa. Es decir, eh, son eh, audio, los audiolibros por ejemplo tienen la cualidad de que si sí, yo puedo llevarme mi libro a todas partes no mi libro impreso o, o una tablet pero no puedo estar haciendo otras cosas mientras leo con la vista estoy supeditado a eh, estar conectado con ese contenido dejar de hacer otras cosas para poder concentrarme lo cual es muy bueno sin duda pero en el mundo que estamos viviendo donde cada día se nos hace más difícil encontrar ciertos espacios para estar tranquilos para conectar con nuestros eh, conectar con nuestras experiencias para poder por ejemplo decir voy a leer la próxima hora todos sabemos y todas sabemos que es una es una decisión difícil. Y aquí les quiero contar algo de mi propia experiencia personal. Yo llegué a los audiolibros porque me interesó el formato, porque soy actor de profesión, he trabajado durante mucho tiempo como locutor y como artista vocal, como doblajista. Y lo que ocurrió es que me interesó el formato. Dije, wow, esto debe ser apasionante, narrar un libro. Uh, mira, nos están saludando desde Uruguay. Hola. Matilda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar conectada. También Paula Ceballos. Efectivamente, ese es el gran desafío que tenemos de introducir el audiolibro en nuestro plan lector. Les estaba contando entonces cómo me acerqué desde el formato, desde la posibilidad de poder contar algo. Y bueno, ocurrió que empecé a escuchar audiolibros, pero tenía el mismo prejuicio de la gran mayoría. Pensé no, 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 yo no voy a escuchar audiolibros así como eh, historias, novelas de verdad. no, porque eso lo voy a leer. pero sí, me voy a dar la oportunidad de escuchar autobiografías, memorias. entonces lo que hice fue que empecé a escuchar memorias. memorias de, de músicos, memorias también luego de, por ejemplo, escuché las memorias de nelson mandela, escuché las memorias de, de eh, Mohamed Ali, y así empecé a escuchar. Hasta que un día un amigo me dice: Oye, pero ¿leíste este libro? Una novela. Y dije: Wow, no, no he leído ese libro. Y lo busqué y lo encontré en audiolibro. Entonces dije: A ver, voy a ver de qué se trata. Y empecé a escuchar ese audiolibro. Una historia, esta vez de ficción, con personajes con segmentos de descripción de lugares, de situaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante y fue redescubrir para mí, ya viejo, la lectura. Y empecé a leer, volví a leer, retomé un hábito, pero también una de las experiencias más placenteras. Que, que tenía y que había dejado, porque soy papá, porque trabajo, porque corremos, porque estamos todo el día, ¿verdad? Como se dice, traqueteando de un lado para otro, entonces había dejado de leer. Mis lecturas eran siempre, podríamos decir, utilitarias. Tengo que leer esto, porque tengo que estudiar esto para una reunión que tengo, o para un encuentro que tengo, o para una conversación, etc. Pero había dejado de leer por el placer de leer. Me tomo un poquito de agua y sigo. Entonces, eh, el dejar de leer por el placer de leer es doloroso. Es como que a uno le quitan una parte importante, es como si nunca más pudiéramos ver una película. Imagínense lo que sería, no, no puedes ver más películas, no tienes tiempo para ver películas o escuchar música. Entonces, el retomar la lectura fue muy significativo. Y ocurrió que empecé a leer de nuevo. Pero empecé a devorar libros como lo hacía cuando era mucho más joven y cuando tenía menos responsabilidades. Es decir, empecé a devorar audiolibros. Nosotros eh, estamos ubicados en Santiago y en Santiago me muevo en bicicleta de un lado para otro. Entonces empecé a escuchar audiolibros mientras iba en bicicleta. Ojo, eh, me ponía un solo audífono, bien, el otro iba escuchando los autos, las micros, eh, la gente, los otros que me decían, compren un auto, bebé. Y por acá eh, iba escuchando el audiolibro. Entonces ocurrió que empecé a leer mucho. Empecé a leer dos, tres, hasta cuatro libros al mes. Algo que había dejado de hacer. Y siempre en la siguiente combinación. Leo un libro de ficción y en paralelo un libro de no ficción. Por ejemplo, qué sé yo, leo un libro sobre um, política internacional. Pero además me leo una novela ¿ah? de Tabuki. O una... Entonces estoy en paralelo escuchando dos historias, no se me enrean los personajes, y puedo disfrutar y volver a disfrutar de la lectura. Le decía entonces que eso es algo muy potente para los niños, para las niñas, los adolescentes, para los estudiantes, porque la autonomía, la capacidad de. Por ejemplo, si te gustó un pasaje, volver a escuchar ese pasaje. En cualquier momento, mientras van al colegio, mientras se desplazan, mientras a lo mejor están ordenando, entonces, eh, ordenando su pieza, los que ordenan las piezas. Eh, entonces, la autonomía que nos presta, la posibilidad que nos da de, de conectarnos con nuestro propio aprendizaje y de ir indagando es, eh, es inmensa. Vamos a seguir acá, les quiero, bueno, compartir esto. Evidente, ¿no? Claro, el audiolibro ciertamente es una tremenda herramienta para poder apoyar a nuestros estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad visual o dificultades en la lectura, o por ejemplo, tienen dislexia. ¿Por qué? Porque... Se ha demostrado que cuando pueden conectar con el contenido no es solo la experiencia de la lectura sino luego es la experiencia de compartir el aprendizaje compartir eh, la historia que leyeron y eso es muy muy hermoso me gustaría también al respecto leer brevemente acá algo que ocurre justamente eh, cuando hablamos de las personas eh, con algún tipo de discapacidad visual o ceguera, ¿no? Y eh, con dislexia. Dice que los estudiantes con problemas de aprendizaje, por ejemplo, como la dislexia o algún tipo de discapacidad visual, tienen una curva de aprendizaje más amplia para dominar la lectura. Ustedes como profesoras y profesores, bibliotecarios, bibliotecarias, amantes de los libros, lo saben. Eh, todos tenemos o hemos tenido un hijo, una hija, un amigo, amiga, que ha tenido, por ejemplo, dislexia. Y lo cierto es que la experiencia de la dificultad o de la, eh, del no poder acceder a ese contenido de la misma forma en que lo hacen los demás es muy, muy frustrante. Y entonces empiezan una serie de temas. Como la experiencia es frustrante, no gratificante, me, me, me alejo de ella. La, la, de, la dejo de lado eh, o, o me frustro al frustrarme, no quiero tener más esa experiencia. Entonces me doy cuenta cómo los otros aprenden y, y vaya, yo no estoy aprendiendo y empiezo a tener problemas de autoestima. Dice que al tener el complemento de un audiolibro que confirme palabra por palabra lo que un estudiante está leyendo, van aprendiendo cómo van escritas las palabras. Fíjense qué interesante, cómo suenan también las palabras. Y este apoyo auditivo los ayuda a disminuir los eh, síntomas de la dislexia. Y sabemos también a cultivar su autoestima, sentirse capaces de entender lo que están leyendo. Así que esas son eh, cinco, podríamos decir, cualidades, posibilidades que nos entrega el audiolibro en el, en el desarrollo del aprendizaje. Primero aumenta el vocabulario, luego estimula el aprendizaje, fortalece la memoria, nos permite desarrollar un aprendizaje independiente y también ayuda a poder eh, romper ciertas dificultades ¿cierto? en la experiencia de, de niñas, niños y adolescentes con dislexia o con algún tipo de discapacidad. Visual. Me gustaría ahora contarles que la información que tomé acá, que es un súper resumen de toda la información que hay disponible y que yo las y los invito a que ustedes puedan ir eh, revisando. Eh, vamos a tener en breve, déjenme ahí compartirles porque vamos a tener en breve un eh, conversatorio. Ahí estamos poniendo la información en pantalla. A las 18 horas nos vamos a reunir a través de una sala de Zoom para que podamos ya conversar, interactuar, no solo tener este ida y vuelta, bueno, con los comentarios que se agradecen. Aquí eh, muchas gracias Teresa Poblete por estar aquí con nosotros. También eh, Fernando dice, qué fundamental. Es lo que dice. Muchas gracias, Fernando. No, todo, no todas las veces me, me, me comentan eso. Pues eh, es parte de los desafíos que tenemos como profesores con estudiantes nativos digitales. Ahí has dado en un tremendo punto. Varios de los estudios que les estaba compartiendo, ahora sí lo voy a compartir aquí en la pantalla. Ahí está. Estas son las fuentes. No estaban ahí eh, disponibles. Eh, varios de los estudios realizados por estas distintas organizaciones. Eh, demuestran justamente que los jóvenes, los nativos digitales, acceden a la lectura y se reencantan con la lectura a partir justamente de la experiencia del audiolibro. Hay algo que también es evidente y que lo estamos viviendo en el día a día. Eh, a quienes nos gustan las comunicaciones, hemos visto cómo, por ejemplo, el... Pausa, perdón, para hacer aquí un saludo a Lucía Guados. Muchas gracias desde La Serena está Lucía acompañándonos. Lucía y que nos comenta también que son una gran herramienta. Saludos Juanjo desde Valparaíso. Un placer tenerlas y tenerlos a todos ustedes en esta conversación. Les decía entonces que quienes estamos atentos a lo que va ocurriendo en los medios, en las comunicaciones, en, en las distintas plataformas, formatos hemos visto cómo el podcast ha crecido de una manera inmensa. Ahora, las personas que son un poco eh, mayores, es decir, que tienen mi edad, digamos que no son nativos digitales, dejémoslo ahí, bien, sin duda recuerdan que el podcast es ni más ni menos un programa de radio. Un programa de radio que está grabado y que está en un lugar donde yo puedo acceder a ese contenido cuando quiera. Eso es gracias a la tecnología, gracias a los dispositivos, gracias a la famosa nube. Pero es un programa de radio. Programas como lo que escuchamos durante mucho tiempo, cuando éramos eh, más jóvenes, o programas como los que escuchamos hoy en día. Ahora, como es un formato nuevo, ha tenido un auge muy grande y ha permitido, eh, a través de gente muy creativa, Ir mejorando, podríamos decir, la experiencia de la escucha del podcast. Y, y esa experiencia eh, eh, empieza a crecer, ¿por qué? Porque empezamos a tener ahora reportajes, empezamos a tener eh, música, sonidos, efectos de sonido, entrevistas, testimonios. Tenemos, hay podcast en estilo documental, podcast eh, de ficción que cuentan historias reales algunas inventadas de, de todo tipo ¿eh? así como en el mundo de la literatura hay muchísimos géneros distintos también en el podcast se ha abierto esto, estos géneros de manera muy muy importante y son justamente los podcasts el hecho de andar con el aparato cierto celular con nuestro teléfono inteligente nuestro smartphone ahí permanentemente lo que hace que eh, estemos disponibles o estemos eh, muy cerca de poder acceder a contenido de calidad. Eh, créanme, porque lo hemos, lo hemos visto y lo hemos estudiado también, que cuando el contenido es de calidad, las personas se quedan, las personas disfrutan de la experiencia. Ahora, un contenido de calidad debe ser también entregado en una forma que, que se acorde a esa calidad. Y esa es uno de, de los desafíos, diría, que tenemos más grandes en Latinoamérica, porque sabemos que en Latinoamérica hay apenas 12.000, perdón, en español hay apenas 12.000 audiolibros, y entonces hay mucho, mucho por hacer para las productoras, para las editoriales, para muchos autores también que empiecen a conectar con eh, esta esta herramienta. Eh, déjenme ver si les puedo... Sí, me gustaría, eh, bueno, agradecer, ¿cierto?, a la, a la biblioteca, Gabriela Mistral. Eh, y me gustaría también aprovechar de contarles dónde pueden encontrar audiolibros, porque, bueno, ¿dónde están? ¿De qué manera puedo acceder? Bueno, si ustedes hacen una búsqueda en Internet, se van a encontrar con que... Claro, pueden, por ejemplo, encontrar audiolibros en MP3, se hacen una búsqueda por ahí, van a encontrar. Hay muchas, eh, muchos actores, actrices, narradores que tienen sus páginas web y que han grabado libros. Es decir, uno pone ahí audiolibros o audiocuentos y podemos encontrar cuentos muy interesantes. El currículum nacional también tiene eh, hay una, la página web que luego les puedo compartir esa información en el conversatorio también tiene audiolibros estuve escuchándolos. Lo cierto es que creo que desde el punto de vista de la calidad del sonido y de la interpretación creo que ahí se puede trabajar eh, están hechos notablemente con mucho mucho eh, mucho cuidado, mucho cariño, mucha preocupación. Eh, pero da la sensación de que no están hechas por eh, o grabados por eh, profesionales de la voz o de la narración o del audio entonces ahí hay algunas cosas que son importantes de cuidar luego tenemos eh, plataformas no Plata plataformas como audible les hablé de audible al principio una de las compañías más grandes más importantes de audiolibros en Estados Unidos y que ya se abrió al mercado latinoamericano también les voy a compartir un link para que puedan encontrar audiolibros gratuitos en Audible. Porque a propósito de la pandemia, Audible levantó en eh, varios centenares de libros, el, los, de, los, los tiene gratis, ¿ah? para poder escucharlos en forma gratuita, sin tener que tener una suscripción a la plataforma. Luego, otra plataforma, una plataforma sueca que se llama Storytel. Storytel tiene presencia en numerosos países. Curiosamente, no ha llegado aún a Estados Unidos, porque esa es como la gran batalla en la industria del audiolibro, cuando Storytel u otras plataformas que no están presentes en Estados Unidos lleguen ahí. Pero Storytel es otra. Script también, eh, probablemente ustedes que están vinculadas y vinculados al, al, la al, a la enseñanza, a la docencia. Han utilizado Script porque también hay artículos, hay mucha información muy interesante y bueno, hay audiolibros. Y está también YouTube. En YouTube, si ustedes ponen audiolibros, van a aparecerles decenas de, de les pueden aparecer canales, eh, listas de reproducción, etc. Ahora, la búsqueda es individual. Como todo el contenido en Internet, la búsqueda es individual y se van a encontrar con algunos libros que les van a encantar. Desde, desde el punto de vista del contenido y de la interpretación, y otros que van a decir, no, 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 por favor, saquen esto. Así que ahí hay que hacer esa búsqueda, como saben todas y todos, el, el mundo del Internet es eh, infinito y hay material de muy buena calidad y también hay material más o menos. Entonces ahí está cómo podemos ir eh, discerniendo eh, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, quiero y qué es lo que no quiero. Eh, bueno. También está, eso les decía respecto de, de YouTube. Lo, lo otro que quería comentarles es que hay una página o una plataforma que se llama VIC, b e e -K I-O. Bien, es un poco extraño el nombre, pero este VIC.io es la única en este momento plataforma exclusivamente en español. Es una empresa mexicana. Su fundadora, eh, Pamela, no, no recuerdo su apellido, pero estuvimos en conversaciones hace algún tiempo atrás. Crearon esta plataforma a propósito del de auge del audiolibro y de cómo esto estaba empezando a ganar terreno. Y crearon esta plataforma, pero se especializa solo en contenido en español. b e e -K .io. Luego está Apple Music, me salté Spotify por una razón, está Apple Music donde también pueden encontrar audiolibros. Y llegando ahora a Spotify, ocurre que en Spotify hay muchísimos audiolibros. Yo me, atrever, me atrevería a decir cientos, no, no voy a decir miles, pero cientos. Hay algunos de gran calidad, otros más o menos, de todo, ¿no? Hay que escuchar y hay que ir. Pero una de las gracias de Spotify, bueno, de las otras plataformas también, pero aquí es una, es una plataforma que la, la conocemos, ha tenido una gran penetración en Latinoamérica. Muchas y muchos de nosotros tenemos Spotify en el teléfono, es que nos permite armar nuestras listas de reproducción. Y yo supe de una experiencia muy interesante en Estados Unidos que se hizo a propósito, perdón, en el Reino Unido que se hizo a propósito de, de Spotify. Lo leí en. Eh, en, en, en una página web hace algún tiempo, y es que se crearon clubes de lectura, es decir, estas listas de reproducción le cambiaron el nombre y le pusieron Club de Lectura Tal. Y entonces en ese Club de Lectura el profesor o profesora iba cargando semana a semana o quincenalmente los títulos que le parecían más adecuados para que sus estudiantes pudieran acceder. Y entonces les compartía... Ese audiolibro y los estudiantes los escuchaban, y luego se armaba el club de lectura, y así fue construyendo, se fueron construyendo estas, eh, eh, podríamos decir, instancias de participación, de interacción. Lo cual es muy interesante porque el audiolibro también tiene otro componente, y que lo hemos mencionado acá: el componente de la interpretación. Entonces, también les abre la posibilidad a a las y los educadores, a poder, eh, podríamos decir, desarrollar en los niños, en los estudiantes, el gusto estético o la capacidad de la apreciación estética, más, más que el gusto, la apreciación estética. El poder decir, esto está bien narrado, mm, esto no está tan bien narrado. ¿Pero por qué? No, porque el locutor habla muy parejo todo el rato. Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Se llama sonsonete o se llama monótono? Y poder ir descubriendo entonces narradoras y narradores y qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la experiencia estética, la experiencia artística. Um, nada, hay mucho que conversar. Voy a poner aquí en pantalla nuevamente. Ojalá que nos puedan acompañar en el conversatorio que vamos a tener ahora a las 18 hora de Chile porque hay personas de otras latitudes que están compartiendo con nosotros. Así que los invito y las invito a que nos escriban a comunicaciones@audiobook.com. Estamos ahí atentos a la llegada de los correos electrónicos para poder enviarles el link y que puedan sumarse a la a la sala de Zoom. Bien, por último, les decía entonces que nos juntemos a conversar ahí en Zoom, comunicaciones.audiobook.com. Esa es la dirección. Y me gustaría nuevamente dar las gracias. Dar las gracias a ustedes que estuvieron aquí presentes en este encuentro. Para mí ha sido muy gratificante para nosotros en Audiobook. Realmente, esta experiencia que nos brinda, o el espacio que nos brinda la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de la Serena es un regalo un inmenso. Eh, de hecho, es la primera biblioteca del país en la cual hemos podido hacer esta charla y creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad de quienes dirigen este espacio cultural, que, que sin duda entienden eh, y conectan con la necesidad de poder llevar la lectura a nuestros niños, niñas y adolescentes. De, con nuevas estrategias, de nuevas maneras, para que ellos sigan disfrutando del aprendizaje. Así que, bueno, con eso, con estos, estos agradecimientos a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, también los agradecimientos a Corfo Coquimbo, al Gobierno Regional de Coquimbo, que nos ha estado apoyando a través de un proyecto, eh, de un PRAE, de un eh, proyecto de de desarrollo del emprendimiento, estamos trabajando en eso y todas estas voluntades se han ido juntando para que podamos tener este encuentro y espero que ustedes se animen y que tengan el entusiasmo de poder atreverse y aventurarse en el mundo de los audiolibros. Así que me despido, quedan 10 minutos para las 6 y ahí nos vamos a encontrar entonces, ya lo saben, aquí, aquí nos vamos a encontrar, ¿no? En, eh, Comunicacionesaudiobook.com. Pueden pedir el enlace, la dirección para que nos juntemos en la sala de Zoom. Ahora sí, muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo grande desde Audiobook y nos encontramos en breve. Hasta la próxima.